Hola, soy el barrista Tricolor y si te gustan mis videos, te recomiendo que te suscribas a mi canal, sería un grato apoyo de parte de ustedes, y si no te quieres perder ningún video que suba, activa las notificaciones del canal haciendo clic en la campanilla que está al lado del botón de suscripción, activas la opción de recibir todas las notificaciones de este canal y listo. Así estarás al tanto de todo el contenido del canal, muchas gracias. Caso, no importa dónde juegues, Tricolor, vos sos mi vida, más que una pasión. Pasará. Bueno, primero que todo quisiera pedirles perdón por haber eliminado mi anterior video. El de imágenes del partido deportivo Pasto versus América de Cali, y es que muchos hinchas arenosos del América les dolió tanto ese video que me denunciaron jajajaja, así como lo oyen, la verdad es que esas locas no se aguantan ni una. Leeré lo que me dice YouTube. Hola, el barrista Tricolor. Hemos detectado en tu último video, imágenes y video del partido deportivo Pasto versus América de Cali ciertas quejas que afectan tu video y la monetización. Los espectadores han denunciado tu video como no apto para todo público, y hemos decidido que tomes precauciones para tus próximos videos. Te recomendamos que privatices o elimines el video para evitar problemas con la comunidad de YouTube, que viene a continuación. Si tienes problemas con el video, es recomendable privatizarlo o eliminarlo de tu canal. Todo es por el bien de tu canal y la comunidad de YouTube. Te recomendamos no subir videos ofensivos y que influyan a la violencia en los espectadores. El equipo de YouTube. ¿Es en serio? Los hinchas de la América pueden hacer lo que se les dé la gana, y si les hacemos algo a ellos, en mi caso un video lo denuncian, dejemos eso ahí. Bueno, lo principal del video es que según el Bambino Quintero, en Twitter habla sobre las salidas de los jugadores del Deportivo Pasto y las posibles llegadas de otros jugadores. Sebastián Fernández, el ecuatoriano Daniel Angulo y Dairon Benavides ya se despiden del equipo tricolor. Adalberto Goiri por la muerte de su madre que en paz descanse no sabe si seguir en Deportivo Pasto, Wilberto Cosme está arreglando su salida. Yamilson Rivera espera que el draft mexicano se haga con su traspaso, de lo contrario se quedaría en Deportivo Pasto, un volante ofensivo argentino muy cerca de fichar con Deportivo Pasto, el Bambino Quintero no quiere dar más información, de pronto sea una contratación estrella para el equipo, hay que esperar. Si quieres estar enterado de lo que pasa con Deportivo Pasto, te recomiendo que sigas al Bambino Quintero en Twitter, gracias por los 600 suscriptores, muy pronto haré el especial, si quieres saludos me dices en los comentarios, el barrista Tricolor les desea lo mejor.